50 personas detenidas e investigadas en nuestro país en una macrooperación internacional contra el fraude alimentario. En total, se han retirado del mercado bienes valorados en más de 91 millones de euros. La operación Nopson se ha centrado en acciones específicas sobre alimentos y bebidas alcohólicas falsificados o de calidad inferior, cadenas de suministro de alimentos ilegales, fraudes alimentarios, seguridad alimentaria y adulteración motivada económicamente. Se trata de una macrooperación de ámbito europeo sobre ataques a productos de denominación de origen e indicaciones geográficas que ha sido liderada por la Guardia Civil.